El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo. Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias. Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME. Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes. Contamos con 19 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida. La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país. Seguimos cambiando Nicaragua. Sean todos bienvenidos a una edición más de MEFCA Informa. Les saluda Noelia Céspedes y de inmediato damos inicio con nuestras informaciones. Conmemorando un año más del paso a la inmortalidad del General de Hombres y Mujeres Libres, el Ministerio de Economía Familiar ratifica la fe y espíritu indoblegable del General Sandino, construyendo una patria y porvenir de paz y bien comprometidos a seguir combatiendo la pobreza. Veamos. Familias nicaragüenses, que hoy estamos conmemorando el 89 aniversario de ese legado de nuestro General Sandino. Nuestro buen gobierno y el Ministerio de la Economía Familiar junto al comandante Daniel combatiendo la pobreza, cada acción de cada servidor de este buen gobierno es bajo el mandato y bajo ese programa histórico de nuestro General Sandino, en donde él llamó al crecimiento económico desde las mayorías, él organizó a los productores, es lo que está haciendo el comandante Daniel, él dio la a las mujeres. Él garantizaba en esa promesa a nuestro pueblo la justicia social y es lo que venimos construyendo, gracias a Dios, con un buen gobierno, con los ideales de Sandino y con un pueblo que avanza junto a Daniel, junto a Rosario y junto como pueblo presidente, como pueblo alcalde, construyendo esta Nicaragua de paz, de victoria y de prosperidad. Ministerio de Economía Familiar desarrolló el Foro Nacional Las Cooperativas en la Industria Creativa, Sandino, Sol y Libertad, honrando el paso a la inmortalidad del General Sandino. Desde el Ministerio de la Economía Familiar estamos conmemorando el 89 aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto César Sandino, con la realización de este foro donde estamos trasladando todo ese quehacer de nuestro sector cooperativo. El nombre del foro es Foro de las Cooperativas en las Industrias Creativas. Ahí estamos dando a conocer todos esos aspectos novedosos en los que han venido trabajando las cooperativas. Tuvimos la presentación y la participación de la Cooperativa El Nido de la Arte, quien realizó una presentación artística. Tuvimos también la participación de la Cooperativa de Ginotega. Soy de la Cooperativa de Servicios Culturales El Nido de la Arte y nosotros ofrecemos lo que son servicios de entretenimiento cultural, ¿no? Averiguamos acerca de la cooperativa y los beneficios que tiene el cooperativismo, ¿no? Entonces decidimos con todo el grupo formar una cooperativa para estar legalmente, poder ofrecer nuestros servicios de entretenimiento ya de una manera más profesional y que nos pudieran contratar ya empresas y organizaciones que nos pedían a veces una personalidad jurídica y algo. Entonces, a través del MEFCA, que nos apoyaron como para poder crear nuestra cooperativa, ahora contamos con esta personalidad jurídica que nos permite poder abrirnos a otros mercados. Panel guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Con el objetivo de vincular las agroindustrias y las cooperativas hortícolas a nivel nacional para el fomento de la productividad, Ministerio de Economía Familiar desarrolló Encuentro de Agroindustria y Tecnología. El
El Encuentro de Agroindustrias y Tecnologías, desarrollado por nuestro buen gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar, muestra la experiencia de los protagonistas, un intercambio de conocimiento también con proveedores de tecnologías, empaques, insumos para fortalecer la cadena productiva del rubro hortícola. Tenemos más de 40 protagonistas presentes en este encuentro presencial y de forma virtual. Protagonistas productores de hortalizas como son apio, ajo, cebolla, cebollín, ayote, chiltoma y otros cultivos también procesados. Tenemos experiencias desde Guatemala compartiendo cómo los productores producen para vender con calidad. Un enfoque o una metodología para poder abastecer los mercados de acuerdo a la demanda. Petrona Estrada de Jinotega, de la cooperativa Produciendo para Vivir. A mí me parece, verdad, esta capacitación muy buena porque como productora, verdad, tenemos que producir con el enfoque de vender buenos productos con calidad y a los mejores precios, verdad. Claro que a precios justos, verdad. Muchacha, verdad, y los muchachos del MESCA, verdad, que nos han estado apoyando, verdad, en la asistencia técnica. Parison es el nuevo espacio en el Parque Nacional de Ferias donde ustedes pueden disfrutar de un ambiente agradable, música en vivo con los amigos. Damos inicio a un nuevo espacio aquí en el Parque Nacional de Ferias. Es Parison, es un espacio que va a estar abierto a partir de jueves a domingo desde las 6 hasta las 10 de la noche. Es un espacio que está dedicado a toda la familia nicaragüense, a todos los amigos que vengan a compartir al aire libre toda la gastronomía y todos los sabores que tiene Nicaragua en lo que es gastronomía y bebida. Es un espacio que el Ministerio de Economía Familiar ha dado apertura para que las familias se vengan a recrear. Así que están todos invitados a partir de las 6 hasta las 10 de la noche aquí en el Parque Nacional de Ferias. Y un nuevo programa del Parque Nacional de Feria, lo que es Parison, se renueva, hoy se inaugura de 5 a 10 de la noche, un espacio cultural con música en vivo y tenemos todo lo que es comida, cócteles, ceviche, concha, camarones, mixto y también churrasco a la plancha. Lo que es Comedor Guadalupe hoy reactiva un nuevo negocio que se llama Cócteles Vuelve a la Vida, gracias a nuestro gobierno que viene promoviendo los pequeños negocios y dándole la invitación a la población con esto que es algo muy sonante. Parison viene a reinaugurar lo que es Managua, ya saben, 5 a 10 de la noche. MEFCA participa en el lanzamiento del Festival Sabores de Cuaresma 2023. Este evento promueve la gastronomía de esta temporada, preservando la identidad y tradiciones culinarias del país. El Ministerio de Economía Familiar se suma a esta comisión interinstitucional a participar en los festivales, en las ferias y asimismo en los concursos nacionales de sabores de Cuaresma. Los protagonistas ya están convocados también para participar, los de gastronomía, los de dulces tradicionales, bebidas tradicionales de la temporada, y el Ministerio de Economía Familiar estará sumándose en estos 19 festivales departamentales para promover la gastronomía popular nicaragüense. Asimismo, invitamos a las familias nicaragüenses que se sumen a esta algarabía, a estos espacios que está brindando nuestro buen gobierno, el comandante Daniel y la compañera Rosario, para el disfrute no solo de los nacionales, sino también de los turistas extranjeros que nos visitan en esta temporada de Semana Santa. Todas estas madres que, como dice Jessica y el compañero Luis Morales, son los que conservan esa tradición de nuestros antepasados, y que nuestro buen gobierno, gracias a nuestro presidente, el comandante Daniel y la compañera Rosario, siempre tenemos ese apoyo de seguir promoviendo lo nuestro, de seguir promoviendo nuestra identidad, lo que nos hace sentir orgullosos como nicaragüenses.
Desde el Instituto Nicaragüense de Turismo también nos sumamos e invitamos a todas las familias nicaragüenses, a todos aquellos que les gusta la cocina, a todos aquellos que saben o tienen esos conocimientos que pueden participar en estos concursos y se pueden inscribir en cada una de las alcaldías de nuestro país. Nos sentimos honrados en el mercado Roberto Güembe, todas las y los comerciantes como Corporación Municipal de Mercados de Managua, que se haya decidido que en el mercado Roberto Güembe se hiciera este lanzamiento de las comidas, sabores de Cuaresma, ¿verdad? Ya se nos acerca Semana Santa. Este es un mercado que su fortaleza es la artesanía, pero sí también tenemos venta de comidas, sopas, dulces, ¿verdad? Que principalmente las categorías que se compone este festival, este concurso. El MEFCA desde la agricultura familiar y comunitaria promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza. Es momento de conocer las noticias más destacadas en el ámbito nacional en nuestro flash informativo. Las familias del barrio Juan Espinosa, ubicado en el municipio de Somoto, Madrid, disfrutan del sabor crujiente de un delicioso chicharrón de cerdo que elabora la protagonista Mabel del Carmen Medina, mujer emprendedora que con valentía y fortaleza dinamiza la economía en su hogar. El Ministerio de Economía Familiar en San Marcos Carazo realizó la expoferia en conmemoración al paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres. El Ministerio de Economía Familiar en Masaya realizó la expo creativa con emprendedores, pequeños negocios y cooperativas del departamento, acompañado de presentaciones culturales conmemorando un año más del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. Niños y niñas disfrutan de una tarde llena de alegría, juego y diversión en el Parque Las Enramadas. A Cipriano Cortés, la pasión por el cultivo lo llevó a emprender y trabajar diversificando su pequeña parcela ubicado en la comunidad San Caralampio del municipio de Diriomo, Granada. El protagonista se dedica a la crianza de aves y tiene plantaciones de cítricos, yuca y plátanos a pequeña escala. Socios y socias de la cooperativa Cocivolca, dedicada al rubro de plátano en el municipio de San Jorge Rivas, fortalecieron sus conocimientos en la técnica de reproducción acelerada de semillas, selección de plantas superiores, siembra de 50 cormos en cámara de germinación para posteriormente realizar el trasplante de hijos. Protagonistas de Matagalpa participaron del taller de capacitación sobre terrario para suculentas, promoviendo los emprendimientos creativos. Con el objetivo de promover nuevas ideas de negocio, se realizó el taller práctico sobre elaboración de lazos y arreglos florales con la participación de protagonistas del municipio de Nandaime, Granada. MEFCA realizó inauguración del Laboratorio Agroindustrial de la Economía Familiar ubicado en San Carlos, Río San Juan, espacio que permitirá que los protagonistas puedan desarrollar procesos de agregación de valor, innovando y emprendiendo para dinamizar la economía familiar. Protagonistas dedicados al rubro bambú fortalece sus capacidades en la elaboración de artesanías utilitarias y decorativas en el taller de elaboración de lámparas realizado en el Parque Nacional de Ferias, Comandante Carlos Fonseca Amador. Nosotros realizamos una pausa, al regresar mucho más de MEFCA Informa. Próximo jueves 23 al 26 de febrero, no te puedes perder la feria Construyendo una Patria de Amor
Nuestros amores, Nicaragua unida en prosperidad y hermandad desde el Parque Nacional de Ferias Carlos Fonseca Amador. Te invitamos a recorrer las diferentes terrazas y espacios. Los emprendedores te esperan con los brazos abiertos para atenderte de la mejor forma, ofreciendo variedad de productos a precios accesibles. Visita la granja integral donde tus hijos e hijas conocerán de la fauna nicaragüense. Asimismo, puedes realizar tus compras en frutas y hortalizas desde el espacio del Mercadito Campesino. Por las tardes contamos con actividades recreativas en pro del crecimiento y desarrollo de niños y adolescentes. Además, no te puedes perder el show del payaso chiquitín, revistas culturales, música en vivo y mucho más. Te esperamos con tu familia y amigos en el Parque Nacional de Ferias, ubicado de los semáforos del Memorial Sandino, 200 metros al oeste, 300 metros al sur, los días jueves y viernes en horarios de 12 del mediodía a 7 de la noche, sábados y domingos de 9 a 7 de la noche. ¿Ya sos parte de nuestra comunidad en YouTube? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nos encontrás como Ministerio de Economía Familiar. En nuestra plataforma destacamos el trabajo de nuestros protagonistas nicaragüenses, los que trabajan diariamente con las ideas y la creatividad. También aprenderás lo mejor de la agricultura, ganadería, desarrollo de pequeños negocios y otros temas de tu interés. Para suscribirte, entra a YouTube y búscanos como Ministerio de Economía Familiar. Da clic en la opción suscribirse y activa la campanita para que estés informado del quehacer institucional. Sé parte de la gran familia digital del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA. Quiero emprender, tener mi propio negocio, necesito inscribir mi emprendimiento. ¿Cómo hago? ¿Te identificas con alguna de estas inquietudes? Podés responderlas visitando las oficinas de atención al emprendedor. Un espacio de apoyo integral para las personas emprendedoras, creado para orientarlas en el desarrollo de su idea de negocio y estudios de viabilidad de la misma. En las oficinas de atención a emprendedores contamos con personal capacitado. Visítanos, estamos a nivel nacional en las delegaciones MEFCA. El MEFCA, desde la Dirección General de Desarrollo de la Costa Caribe, acompaña programas en las regiones autónomas del país, promoviendo el modelo productivo regional indígena y afrodescendiente de manera articulada con los gobiernos territoriales. Acompaña los rubros productivos como el cacao, coco, café robusta para el crecimiento integral de estas regiones, fortaleciendo la ruta económica, cultural y ambiental sostenible para lograr el desarrollo humano en todas sus dimensiones en la Costa Caribe de Nicaragua. Gracias por continuar en sintonía de MEFCA Informa. En nuestro segmento Agregación de Valor conoceremos el proceso para la elaboración de cebollas agridulce, ideales para acompañar todo tipo de carnes o ensaladas.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar. En nuestro emprendedor exitoso conoceremos la historia de Mirna González. Ella es originaria de Celaya Central, propietaria del emprendimiento Coco Kaboom. Estamos innovando, estamos echando a andar la mente. Estamos inventando. Mi nombre es Mirna María González Gutiérrez, originaria de acá de Celaya Central, Nueva Guinea, donde nace el origen y junto con él la idea de elaboración de licor de coco, llamado Coco Kaboom. Es un trago que se da a base de muchos sabores. Ya no es necesario estar sirviendo la margarita en el momento. Nace con la idea de darle a conocer al mundo entero que nosotros los nicaragüenses también somos capaces de transformar un producto. Toda persona que ve este empaque queda totalmente impactado, porque primeramente cuando lo ven ellos creen que es un tipo de envase que no es el coco, que es algo diseñado como coco, pero no. Aquí tenemos el coco natural, tenemos también la carne que tiene su carnita por dentro. Participo en Nicaragua Emprende por primera vez en el 2020, un gran impacto de venta. Yo me llevé una cantidad de productos que al siguiente día que yo estoy en la feria, yo tuve que mandar a traer más productos, porque a mí el producto se me termina. Cuando vos mirás de un producto, transformaste y hiciste otro producto. Es donde te alegras y te da ánimo de decir, sí, voy a saltar porque yo tengo la colchoneta abajo para no golpearme. Y es eso lo que tenemos. Tenemos este gobierno que nos extiende la mano y que dice, adelante, yo estoy aquí, en cualquier momento que te puedas caer, yo te levanto y te vuelvo a subir. El MEFCA, desde la Asociatividad y Fomento Cooperativo, implementa acciones y estrategias para fortalecer las cooperativas y otras formas de organización de la economía familiar. Atiende procesos de capacitación, acompañamientos técnicos para el desarrollo empresarial y otros trámites de legalización y registro, fortaleciendo las condiciones de negociación, intercambio de gestión asociativa y cooperativa, cumpliendo de esta manera con el legado del general de Hombres y Mujeres Libres, Augusto C. Sandino. Conoceremos el emprendimiento de Ana Fonseca. Ella se dedica a la comercialización de esencias y velas aromáticas. Mi nombre es Ana Evelyn Fonseca y nos encontramos en el Parque Nacional de Ferias desde la terraza número 5. Acá nos encontramos con Inciensos, Esencias y Más. Inciensos, Esencias y Más te ofrece una gran variedad en aromas de inciensos, esencias en aceite y velas con aroma. Tenemos una variedad en inciensos, así como lavanda, canela, rosa canela, romero. Todas estas variedades que te he ofrecido ahorita son aromas relajantes. Tenemos aromas antidepresivos, también puede ser el jazmín y también te ofrecemos la misma variedad también en esencias en aceite, los que son los accesorios para los inciensos y también accesorios para lo que son las esencias en aceites. El Ministerio de Economía Familiar ha sido un pilar para nosotros, donde nosotros nos hemos apoyado
Ellos nos capacitan en lo que son talleres, capacitaciones, cómo nosotros hacer una publicidad a nuestro producto con solo esto, no estar en este espacio aquí, lo que es el Parque Nacional de Feria, lo cual no te ofrece una gran variedad en lo que son rubros, ¿verdad? Lo que es medicina natural también, aquí se hacen masajes, se ofertan otras cosas como café, rosquillas, el aceite de coco y tenemos vinos también. Visítenos porque hay muchos rubros, tenemos gastronomía también, actividades culturales por las tardes y en fin, yo sé de que valdrá la pena que te vengas a darte una vuelta por aquí, por el espacio, por el Parque Nacional de Feria y nos puedas acompañar, ¿verdad? En las tardes culturales, el payaso chiquitín también y aparte de ello, pues así... estamos aquí esperándolos, ¿no? Todos nuestros emprendedores, todos nuestros protagonistas aquí con diferentes rubros. Los horarios que tenemos del Parque Nacional de Feria está abierto desde jueves a domingo. Jueves a viernes está abierto de la 1 de la tarde a las 7 de la noche y lo que son sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Vengan, acompáñenos, pueden visitarnos y los esperamos. Puedes encontrarnos en las redes sociales, ¿verdad? Como lo que es WhatsApp al 75260602 como Inciensos, Esencia y Más Productos Hindú. Puedes seguirnos también, ¿verdad? En WhatsApp, también estamos en Instagram y también en Facebook. Invitamos a las familias a que nos sigan el canal de YouTube del Ministerio de la Economía Familiar. MEFCA desde los talleres y pequeños negocios impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo recorriendo los departamentos del país. Este espacio es posible gracias al trabajo territorial que realiza MEFCA a nivel nacional. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter. También seguirnos a través de nuestro sitio web www.economiafamiliar.gob.ni y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Aparecemos como Ministerio de Economía Familiar. También les invitamos a sintonizarnos los días miércoles y viernes a través de nuestros programas radiales en Radio La Primerísima, deseando que tengan ustedes, familia, un excelente fin de semana. El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante.